Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Gracias por continuar con nosotros. Espero que estén disfrutando este programa tanto como yo. Les preguntaría, ¿cómo es que se inician en la música? Pues, por ejemplo, yo me inicié recién que salí de la primaria. Me gustó la guitarra y de ahí para acá pude tocar y bailar y un poquito. La fiesta, la bohemia. ¿Y qué ha tocado? Pues en puros tríos. Básicamente tríos. Sí. Tríos. El requinto es mi, pues puede decir que mi fuerte, ¿no? Bien. Y hacer una voz. Bien. ¿Octavio? Sí, pues yo lo hice, digamos, como un juego en la secundaria. En las épocas de estudiante de secundaria, ahí conocí a un amigo que tocaba la guitarra y me invitó a tocar la guitarra y pues me gustó. Y ya jamás la solté. Después me fui a estudiar, terminando la prepa, me fui a estudiar la licenciatura en música. Pero me dio por ese género del bolero, ya que pues empecé como guitarrista clásico, pero básicamente y ya para desarrollar lo que había estudiado, pues fue con el bolero. Y ya en esas épocas empecé con el trío, y así fue como llegué a hacer de esa música, pues, mi manera de vivir, sobre todo. Pues igual, del mismo modo, como comenta mi compañero Octavio, pues empezamos porque, bueno, yo también de manera muy personal, bueno, igual que mi compañero, pues con otros amigos que ellos tocaban la guitarra y el gusto, pues yo creo que ahí empieza, ¿no? Y le entra a uno la tentación por aprender a tocar la guitarra y que se siente. Cuando pulsas una guitarra la primera ocasión, si realmente te gusta, te empeñas en ello y vaya, le das día y noche y no descansas y te levantas y vas a la guitarra y vas al baño y hasta te llevas la guitarra al baño. Pero eso es porque realmente nos gusta, ¿no? Y una de las principales causas que nos llevaron a, o nos han traído hasta donde estamos ahora, de como dice mi compañero, de hacer de la música una manera de vivir, pues empieza por el gusto, ¿no? Y de ahí, pues, estamos aquí. Ustedes son autodidactas, ¿no? No, sí. No estudiaron. No. Más que usted. ¿Y cómo llegó a este trío? Pues después de recorrer todo el país mexicano, parte de algunos estados de la Unión Americana, y para arriba y para abajo, hasta que llegase hace como 5 o 6 años. ¿Ustedes de aquí de Puebla? Sí. Bien. Bueno, Octavio, tú lo integras. Sí, bueno, la historia un poco de los grillos, como antes comentaba, la inicié con otros compañeros. Por cierto, saludos para ellos que todavía por ahí andan con otras agrupaciones. Y después de andar en muchos lugares trabajando, tomo la opción de integrarme a la Unión de Trovadores de Puebla, que está aquí en Los Sapos, una asociación civil de, pues ya de hace más de 50 años. Y tuve que hacer una prueba ahí para poder ingresar. Fui aceptado y ahí hice trío con otros compañeros. Después a mi compañero Carlos ya lo conocía de tiempo y lo invité a ser parte de la asociación. Y así empezamos él y yo a trabajar básicamente como dueto, y a veces invitábamos a algún compañero de la Unión a hacer trío cuando se requería. Ahí fue donde conocimos a Agustín. Algún día él nos dijo, oye, pues yo quiero ser parte de los grillos, trío. Y bueno, pues adelante. Y lo integramos desde hace más de casi 5 años que estamos funcionando como los grillos, trío, así de esta manera, Carlos, Agustín y un servidor. Bien, bueno, ¿y qué más nos pueden interpretar? Pues podemos, interpretar algo más tradicional del romanticismo de México. De México. Por ejemplo, ya tocamos el tema de los cubanos, solo no sé de algún compositor mexicano, pues podría ser de Chucho Navarro, de los, claro, Panchos. ¿Qué se para te que, pues no sé. Vamos a cantar. Me voy para el Tao. Algo mexicano de... Una muestra de los Panchos, precisamente. Esto se llama Me voy para el pueblo. Pero dijimos aquí, le voy al pueblo. Le voy al pueblo.
vuelo. Y cuando vuelva se acabó el cargo. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día. Voy a alegrar todo el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día. Voy a alegrar todo el alma mía. Se llama Te Me Olvidas, se interpretaba el trío de los Tres Caballeros y el autor es Vicente Garrido, un compositor mexicano.
Vamos a un corte comercial y regresamos. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.